Estamos viendo la motriz número 63. El tren FM 63. Estamos viendo el carro FNM 1063. El tren presentaba una falla en los frenos del carro FN 1063 que generó humo por los discos de frenado que se le pegaron por las altas temperaturas. En Los Reyes, el conductor bajó con el extinguidor en mano para disparar a los discos de frenado y que ya no sacaran humo, en su caso, reducir el riesgo de fuego. El espeso humo generaba tos y molestias para poder respirar, se podía percibir el aroma a quemado en el aire. Vamos a bordo del tren FM 63, FM 64. Se escucha como el tren se forzaba para avanzar con los frenos pegados.
Aún se veía el humo saliendo de las ruedas del tren, así como dentro del carro se percibía el aroma a quemado. El 2 de enero de 2017 ocurrió esta falla en el tren de motrices FM63-FM64. Antes de entrar a la estación Acatitla, se le volvieron a pegar los frenos, causando un fuerte estruendo y que el tren frenara bruscamente. Estamos en la estación Acatitla y... Estamos viendo el carro FN1063. Este es el carro FN1063 y al parecer tiene un problema. En Acatitla nuevamente el conductor tuvo que bajar a las vías con el extinguidor para rociar la zona afectada del tren, en este caso los bogies de los carros FN1064 y FN1063.
En Peñón Viejo se procedió a desalojar el tren para que fuera a la vía Z de Guelatagua, cambiar de vía y de dirección y llevarlo a los talleres de La Paz. Estamos en la estación Peñón Viejo. Esta vez ya es en dos carros del tren. Es el vagón FN1063. El tren no ha sido desalojado por el operador. Con dirección a Pantitlán, no dará más servicio
su propia seguridad a favor de desalojarlo. En este momento están desalojando el tren número FM63.